El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos. Para este capítulo compartiremos las experiencias de profesores y estudiantes que participaron en Educa Digital, el encuentro nacional para analizar cómo las TIC están cambiando la educación. Les mostraremos algunas historias de profesores de todo el país que utilizan las TIC en las aulas de clase. También hablaremos del e-learning, de las nuevas comunidades digitales y de las medidas del gobierno para mejorar la calidad de los servicios celulares. Y, por supuesto, mostraremos algunas aplicaciones creadas por colombianos con el apoyo de apps.co. Esto y mucho más aquí en Vive Digital. Vive. Por segunda vez, Educa Digital reunió a más de 1,000 profesores de todo el país para hablar del uso de Internet en las aulas de clase. El encuentro demostró que en cuestión de tecnología, los profesores son creativos y emprendedores. Este evento de Educa Digital me ha parecido un evento muy importante para todos los docentes. Pienso que da nuevas rutas y orientaciones para mejorar nuestra calidad desde las TICs que estamos implementando en cada institución. Educa Digital nos aporta muchísimas cosas, lo último que viene, poder llevar a nuestras instituciones todo lo aprendido acá, poderlo compartir con nuestros compañeros. Así definieron los cerca de 1,200 maestros de todas las regiones del país la segunda versión de Educa Digital, evento organizado por Computadores para Educar del Ministerio TIC. No hay que llevar solo Internet, llevar Internet no es suficiente, hay que hacer dos elementos fundamentales, capacitar a los maestros y segundo, llevar los contenidos apropiados y qué mejor que los propios maestros para que ayuden a desarrollar esos contenidos. Maestros de todo el país compartieron sus experiencias con el uso de las TIC y de cómo estas han cambiado las vidas de sus alumnos, buscando un mejor futuro en la educación de Colombia. ¿Dónde están los profes de Antioquia? Nosotros tenemos que estar a la vanguardia con las telecomunicaciones, con las tecnologías y pues implementando estas estrategias en nuestras sedes, en nuestras aulas, mejora los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Con este evento, Computadores para Educar demostró que va mucho más de llevar computadores a los rincones de Colombia y que su principal preocupación es que las TIC cambien la vida en los estudiantes. Por su parte, nuestros seguidores de Twitter han comentado sobre el papel de las TIC en la educación. Por ejemplo, JPGA nos dice, @ministerio TIC, ser un profesor digital es ser pionero en un nuevo modelo de educación. Por su parte, Diana Salazar nos dice, el trabajo colaborativo, la inteligencia colectiva que se crea gracias al todo y las partes que existen por las TIC son claves. Y finalmente, Sistema Saberes nos dice, más de 180,000 docentes se encuentran ya certificados en competencias digitales. Recuerden que ustedes también pueden participar en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en @ministerio-tic en Twitter. Y en otros escenarios donde las TIC son clave para la educación, encontramos en el distrito de Agua Blanca, en Cali, a un profesor que sueña con acabar el analfabetismo digital. La pasión que le inspira la docencia y las ganas de apoyar a una población necesitada es la razón por la cual Jorge Eliezer Camargo decidió luchar contra el analfabetismo digital en la sede Santa Rosa, Cali, ubicada en el Poblado 2, un barrio marginal del distrito de Agua Blanca. Hay desplazamiento, hay pandillas, hay problemas con drogas y hay problemas de maltrato. Gente desplazada, gente que muchas veces no tiene ni con qué comer. Si viene muchas veces a desayunar a la escuela, ese puede ser su almuerzo. De carácter hiperactivo y constante en sus propósitos, se define como un convencido de que las TIC son una herramienta eficaz para apoyar la formación de los niños. Desde la básica primaria, a manejar las TIC, hacer un uso adecuado de las TIC y un buen uso del computador. Porque la vida llega, la vida continúa y los procesos académicos vienen a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La meta de este docente es finalizar la cartilla didáctica Brújula sobre los recursos educativos que ha utilizado para enseñar a niños con discapacidad y que sea aprovechada por otras sedes educativas del país. Los invito a que se comprometan a ayudar a todo tipo de población a que use y aprenda a hacer uso de las herramientas TICs que tenemos en la institución. Otros profesores, ejemplo de innovación en TIC, vinieron desde el Quindío a Educa Digital. Ellos crearon un videojuego para enseñar matemáticas. Veamos. Mi nombre es José Julián Londoño Calle. Tengo una empresa de desarrollo de videojuegos con un grupo de compañeros, 3 docentes y 6 estudiantes, que se llama Planta Gamer. Y lo que hemos hecho en Planta Gamer es generar un videojuego, un verdadero videojuego educativo, que se llama Lorenzo y la Gema de la Sabiduría. Lorenzo es un test muy bien camuflado en una gráfica excelente, con musicalización, con toda la diversión y la acción de la aventura, pero que va a permitir mejorar este aprendizaje. Vemos en los videojuegos un medio, una herramienta muy eficaz para llevarle conceptos a los niños. Cuando uno se concentra en un videojuego, cuando tú juegas, genera mucha dopamina y eso te atrae a jugar, te ayuda a concentrarte. Entonces, ¿por qué no utilizar ese medio en pro de las matemáticas? La educación de hace 30 años o 20 años no es la misma de hoy en día. No somos los mismos niños. No, ellos son nativos digitales. Nosotros sí somos usurpadores de esa tecnología. ¿Qué es el valor agregado fuerte que tiene el videojuego? Una base de datos que evalúa directamente y diagnostica el proceso del niño. Y a esa base de datos tiene acceso el docente. Nosotros somos los docentes ahora, guías de ese conocimiento que lo tienen desde su celular, desde su tablet, desde su PC. Ahí tiene el conocimiento del niño. ¿Cómo lo llaman ese conocimiento? Y en esto creo que el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación y Computadores para Educar la tiene muy clara. Y vamos con paso firme a un país realmente tecnológico en la educación. Entre tanto, en el mundo del deporte, Mariana Pajón es un orgullo para los colombianos por los logros internacionales que ya conocemos. Como ella, miles de jóvenes del país sueñan con llegar a las grandes ligas en diferentes deportes. Para ellos la tecnología también es útil. Por eso se creó Supérate, un sistema que permite crear una base de datos para saber quiénes son y dónde están las promesas del deporte nacional. Mi nombre es Andrés Felipe Ocampo. Desde los 6 años siempre me ha gustado jugar fútbol. Felipe es una joven promesa del fútbol bogotano, así como lo es Paola en el atletismo. En el año 2012 fui al Nacional en Cali, que fui campeona en salto largo en el reloj de 4x80 y segunda en el reloj de 4x100. Su pasión por el deporte también es apoyado por el Colegio Restrepo Millán de Bogotá, donde estudian. Como buenos deportistas, estos jóvenes representarán a su institución en el Programa Nacional de Competencias Deportivas, Supérate. Uno de los grandes avances que tiene Supérate para este año, que es el primer año de ejecución del programa como tal, es la plataforma tecnológica. Nos ha permitido llegar a los municipios de toda Colombia, especialmente pues en este primer año a 600 municipios. Este sistema permite desde Internet que colegios de todo el país inscriban a sus deportistas para crear una gran base de datos. Nosotros podemos saber que en una región tienen una altura promedio o que tienen un peso promedio. También permite hacer un seguimiento a los deportistas como tal en su rendimiento deportivo, tanto desde la fase intramural hasta la fase nacional. Con esta información digitalizada, ahora se les garantiza el derecho al deporte a los jóvenes que quieren ser las futuras estrellas del país. Mi sueño en el atletismo es ser siempre la mejor, en 4 años llegar a ir a los Olímpicos en Río 2016 y poder triunfar y ser la mejor. Mi sueño para el fútbol es llegar a ser profesional, pues todo el mundo lo desea, ¿no? Llegar a ser profesional acá en Colombia y después pensar pues salir al exterior. Más allá del aula de clase tradicional, Internet hoy también permite que una persona estudie desde cualquier lugar del mundo. A continuación, en nuestra sección de contenidos digitales, la viceministra María Carolina Hoyos Turbay nos presenta algunos ejemplos de e-learning en Colombia.
Hola amigos de Vive Digital, me alegra saludarlos de nuevo para contarles las novedades del mundo de los contenidos digitales. En capítulos anteriores habíamos hablado sobre las oportunidades que ofrece el Internet en la educación. Pues bien, hoy me voy a concentrar en el e-learning. Para empezar, es importante entender este concepto de lo que en español llamamos aprendizaje electrónico. Mejor dicho, como el e-learning, que en pocas palabras significa educación y capacitación a través del Internet. En Colombia, por ejemplo, en nuestro país, existe desde hace varios años espacios virtuales en los que desde estudiantes de colegio hasta candidatos a doctorados pueden hacer consultas, investigación y recibir guías y asesorías de profesionales y especialistas en cualquier parte del mundo gracias al Internet. Algunos de los portales que quiero mencionar son Renata, Colombia Aprende, Colombia eLearning, SENA, Portal Educativo de Medellín, UNAL Virtual Bogotá, Red Académica de la Alcaldía de Bogotá. Estos son algunos solamente. Recuerden que hoy acceder al conocimiento es mucho más fácil. La Universidad de sus sueños, los cursos de inglés e incluso talleres de cocina están tan solo a un clic de distancia. Me despido enviándoles un gran abrazo digital. No olviden visitarnos en www.vivedigital.gov.co y seguirnos a través de Twitter utilizando el hashtag numeral contenidos digitales. Soy @M, Carolina Hoyosté. Un abrazo digital para todos. Además del e-learning, recuerden que Internet es una herramienta para ampliar conocimientos. Sin embargo, no olviden que entre esos usos increíbles de Internet hay quienes eligen usar la red de manera inadecuada. Es el caso del ciberacoso. Veamos algunos consejos para no ser víctimas de esta situación. Muchas veces las personas que llegan a subir una foto para burlarse de alguien o a subir un video, no son muy conscientes del daño que esto puede hacer. Y lo hacen pues porque están divirtiendo y pues en realidad su víctima no la ven ahí al lado, la ven allá lejos y piensan que esto es un juego. La persona que está recibiendo el acoso virtual no tiene la sensación de que pueda escapar, de que pueda irse o irse a otra parte y evitar que esto siga pasando, porque lo virtual está en todas partes. Digamos, hay muchas cosas que se sabe que no se debe hacer. Por ejemplo, ponerse a responder inmediatamente, ¿sí? Porque eso muchas veces escala la situación. O no decir nada, que es algo que muchas veces niños, niñas o adolescentes dicen, no, es que si digo algo de pronto se vuelve un problema peor, pues en realidad es al revés. Lo primero es comunicarse con alguien de confianza. Muchas veces son los padres de familia los primeros que están allí o algunos profesores, pero los que se dan cuenta son los mismos compañeros. Entonces, es muy importante que esos compañeros sepan que si ellos se dan cuenta que están maltratando a alguien y no hacen nada, están contribuyendo con que eso se mantenga. Pero que ellos pueden reportar un abuso, pueden escribir un mensaje diciendo, oiga, ya no más, esto ya dejó de ser chistoso. Esa intervención por parte de los demás, los observadores virtuales, es lo que sabemos que es más efectivo para frenar los tipos de intimidación que ocurren de frente, pero también puede ser muy efectivo para frenar las intimidaciones, los maltratos que ocurren a través de los medios virtuales. Veamos a continuación las noticias de la industria TIC. El ministro TIC, Diego Molano Vega, entregó 5 puntos Vive Digital en el departamento de Boyacá. El primer punto Vive Digital inaugurado fue en la ciudad de Tunja, en donde niños y jóvenes podrán aprender y apropiarse de los beneficios que trae el uso del Internet. Definitivamente vamos a ser la primera ciudad del conocimiento en Colombia gracias a estas herramientas digitales. El segundo punto Vive Digital en entregarse fue en el municipio de Taxco, en donde el ministro TIC, Diego Molano Vega, recibió una condecoración de manos del alcalde John Freddy Cristancho por su trabajo como miembro del gabinete ministerial. El punto digital en Taxco necesita a personas que no tienen en muchas veces la oportunidad de poder acceder a universidades y por medio de este punto digital aprender, capacitarse y poder ser realmente una grande persona.
Siguiendo con el recorrido, el tercer punto Vive Digital entregado en el departamento de Boyacá fue en la ciudad de Sogamoso, en donde al ministro TIC, el alcalde de esta ciudad, le entregó la medalla Sol de Oro por el compromiso adquirido con la masificación del uso de las TIC. En un camino de la equidad para que nuestros jóvenes sean más competitivos y tengan acceso a las nuevas tecnologías, que conozcan ese mundo que está afuera y que empiecen a formar su proyecto de vida. La cuarta parada de esta maratónica jornada fue en el municipio de Duitama, en donde se entregó otro punto Vive Digital, que beneficiará a cerca de 1.500 niños y jóvenes del municipio accediendo a internet, videojuegos y a espacios de gobierno en línea. Estábamos muy atrasados en este tema, pero con el ministro al frente de este ministerio, Colombia ha avanzado muy rápido. Y para terminar la jornada, el último punto Vive Digital inaugurado fue en el municipio de Paipa, punto que ayudará en la masificación y uso de las TIC a través del internet. Y en todos estos sitios, pues tuvimos la oportunidad de mostrar cómo la tecnología está ayudando a cambiar a la gente, a cambiar la forma de educarnos, a cambiar la forma de hacer negocios, a cambiar la forma de comunicarnos. Y en el gobierno del presidente Santos tenemos una prioridad, masificar internet para reducir la pobreza y generar empleo. Y eso es lo que estamos viendo que está pasando en Boyacá con el plan Boyacá Vive Digital. También los emprendedores de aplicaciones son noticia en la industria TIC de Colombia. Por estos días, un grupo de jóvenes mostraron las primeras 10 ideas innovadoras, entre ellas una aplicación en el celular para agilizar el servicio de los restaurantes en los centros comerciales. La idea de mejorar el sistema de salud en Colombia motivó a Carlos López a crear una aplicación llamada Glía. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? A través de herramientas sociales, como perfilados, como hilos de conversación contextuales, los cuales hacen parte formal de la historia clínica. Como él, 10 jóvenes emprendedores por primera vez presentaron los demos de sus aplicaciones, las cuales crearon gracias a la iniciativa AppsCo. El que visita un centro comercial nuevo por primera vez, muchas veces no sabe dónde queda un local, muchas veces no sabe qué promociones hay. De hecho, muchas personas que son clientes frecuentes no conocen de los beneficios que ofrece un centro comercial. Para eso aparecemos nosotros, a través de los dispositivos móviles, solucionar ese problema y mejorar la experiencia de usuario que visita un centro comercial. Somos una plataforma en internet para solicitar manicures, pedicures y cepillados a domicilio. Propuestas innovadoras como una aplicación para las rutas de Metrolínea en Bucaramanga, así como Club Sanitos para llevar un control digital de las vacunas de los niños, hacen parte de los primeros desarrollos hechos realidad. Lo que queremos aquí es apoyarlos a que sus ideas se vuelvan realidad, que vuelvan empresas, que haya más aplicaciones y para eso, como siempre les digo, lo que primero hacemos es que haya más demanda. Todo esto ha sido posible a través de AppsCo y la asesoría de Bob Dorf, un reconocido emprendedor en serie. Tienes que trabajar muy duro desde el comienzo y lo más importante es que desde el momento cero hagas el trabajo duro fuera del edificio. Sal del edificio, sal de la oficina y habla con tus clientes. Asegúrate de que en realidad los conoces y saben qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y si creas un producto, que sea el producto que ellos de realidad necesitan, no lo que tú crees que ellos necesitan. Con estos consejos, en los dos primeros meses de entrenamiento, cientos de emprendedores avanzan con sus proyectos de contenidos digitales. La metodología que nos enseñaron es una metodología que te ayuda a acelerar. Y otra importante noticia de Vive Digital la dio a conocer el ministro TIC, Diego Molano Vega, al anunciar la apertura de una subasta para que más operadores puedan ofrecer internet inalámbrico de cuarta generación. Para quienes no entienden mucho de este tema, justamente el ministro nos explica la importancia de esta tecnología para el país y las nuevas medidas del gobierno para mejorar la calidad de los servicios celulares. Bienvenido a Medellín al señor ministro de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, Diego Molano. Queremos tratar con él temas claves en términos de la subasta de 4G y términos de calidad del servicio de telecomunicaciones. Señor ministro, básicamente, ¿para qué va a servir la tecnología 4G? La 4G o la cuarta generación es el internet inalámbrico de alta velocidad y es una de las tecnologías ideales para llevar internet a las o a los hogares de los estratos bajos y a las zonas apartadas del país. Usted anunció un paquete de medidas muy interesantes para controlar la calidad del servicio. ¿Cómo nos va a ayudar a los usuarios a tener una mejor calidad? No podemos pasar a la cuarta generación si no estamos haciendo la tarea bien en la tercera generación.
los colombianos nos merecemos un mejor servicio, una mejor calidad. Hay unos operadores mejores que otros, pero aquí estamos apretando mucho el tema en calidad, mejorando los índices de calidad, y hemos hecho también una propuesta para discusión para que la gente le devuelva la plata. Si la calidad no es buena, que me la devuelvan. La calidad además se va a medir por barrios en las grandes ciudades. Además, queremos que los usuarios tengan una mejor atención. Los usuarios se quejan muchísimo de la atención, tanto telefónica como en los puntos de atención de los operadores, y estamos pues también emitiendo una nueva regulación para hacerla más estricta. Por ejemplo, a partir del 1 de diciembre, todos los usuarios que manden un mensaje de texto con la palabra queja al número 85432, si hacen eso, mensaje de texto con la palabra queja al 85432, el operador tiene que devolverle la llamada al usuario. Es el operador el que llama al usuario, no es el usuario que llama al operador, sino que el operador llama al usuario para atenderle su queja. Se abren entonces más mecanismos para que la gente pueda, digamos, rastrear y tener una mejor cobertura. ¿Cómo van a hacer los planes de mejoramiento de los operadores en ese sentido? Bueno, en calidad ellos tendrán que presentar un plan de mejoramiento, y si no lo cumplen, la propuesta que hemos hecho es que pues le suspendemos ventas, como pasó en Brasil. Es decir, si usted no cumple con la calidad no puede vender, obviamente. O también pues que se le devuelvan minutos a los consumidores, eso es muy importante. Ahora, aquí con este paquete de medidas también entramos a un tema importantísimo, las tarifas, sobre todo las tarifas entre operadores. Se tomaron medidas para que llamar entre operadores sea más barato y todos los usuarios, no solo los usuarios de un operador, sino todos los usuarios se beneficien. Estas medidas de control de calidad, de subasta, de nuevo y de adjudicación de espectro, ¿tienen la idea de equidad, de ayudar a todos los usuarios o solo a unos pocos? No, a todos los usuarios. Y en este proceso, en este debate, ustedes han visto pues, los intereses de las compañías. Y dice la compañía, ah, me conviene más esto, la ve más esto. No, al gobierno lo que más le interesa es el consumidor, nuestros usuarios. Gracias, ministro. Con esto se abren nuevas oportunidades de masificación de internet y banda ancha para el país. Cambiando un poco de tema, ¿ustedes se imaginan una entidad pública en la que los documentos en papel prácticamente no existan? Pues bien, no es un sueño tan lejano, ya que el nuevo modelo de gobierno en línea busca que las entidades públicas sean eficientes al implementar una política de cero papel. Además, hacer un buen gobierno con el uso de tecnologías de la información y más trámites en línea. El nuevo modelo de gobierno en línea en Colombia integra elementos del decreto Ley Antitrámites y el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como tendencias mundiales de datos abiertos, cero papel, eficiencia administrativa y buen gobierno para el beneficio de todos los colombianos. Hay que tratar de mirar un poquito detrás de la ventanilla y ocuparnos de que esos procesos administrativos de las entidades también sean eficientes y que utilicen tecnología. Colombia es el país número uno en América Latina y el Caribe en participación y servicios en línea y ocupa el número dos en gobierno electrónico en la región, según el último reporte de las Naciones Unidas. El manual tiene una visión al 2015 de cómo queremos que esta administración pública se transforme, preste servicios mucho más accesibles al ciudadano y que realmente el ciudadano se sienta empoderado, participe y aproveche estos servicios. Con este modelo los ciudadanos serán los mayores beneficiados, pues contarán con mayor información en línea, trámites y servicios para la comunicación y participar en línea con el gobierno nacional. Yo hablo desde una partecita que hace parte del INPEC, que es la escuela penitenciaria. Por lo menos estamos realzando como ese programa de cero papel. Se ve el esfuerzo del Ministerio de las TICs por mostrar todo el contenido de la estrategia y todo el impacto que esto tiene tanto para las entidades del Estado como para los ciudadanos. Cero papel optimiza los recursos, es más eficiente y transforma el Estado. ¿Ha escuchado hablar de las comunidades digitales? O mejor aún, ¿sabía que redes como Facebook, Twitter, Foursquare, Flickr y otras han logrado movilizar a millones de personas por causas comunes? En la siguiente nota veremos algunas comunidades del mundo 2.0 y cómo estas redes están cambiando la manera de comunicarnos. Milton es taxista y hace parte de una comunidad digital llamada Taxistas Tuiteros. Los fines de semana opto por apagar los radios, trabajo solamente por Twitter, ya que tengo bastantes usuarios que me piden frecuentemente, que son los usuarios que llamo VIP. Pertenecer a esta comunidad digital le ha generado mayores ingresos y nuevos amigos virtuales. Tenemos un reconocimiento
distinto al gremio de taxistas como tal. Seguimos siendo taxistas, pero ya no solamente somos taxistas del común, somos taxistas tuiteros. Como esta comunidad, en internet existen miles, las cuales se han convertido en una nueva manera de comunicarse en el mundo digital. Así lo explica la viceministra TIC, María Carolina Hoyos, en el marco del primer encuentro de comunidades digitales realizado en Pereira. Las comunidades digitales es lo mismo que en el 1.0, la gente necesita pertenecer y hay temas que a uno le interesan. Otra comunidad que durante 2 años de existencia ha servido para apoyar a los afectados por el invierno es la Brigada Digital. La Brigada Digital además ha estado presente en los momentos más importantes de Vive Digital, cuando tuvimos que atender los damnificados por el invierno, cuando hemos lanzado cada uno de nuestros planes. La Brigada Digital ha sido un muy buen parlante, un muy buen acompañante en la difusión de todo lo que se ha hecho. Aprovechando los intereses comunes de la gente y las redes sociales en internet aparecieron en la década de los 90 y ahora son más de 200 en la red. Amigos, gracias por acompañarnos. Como siempre, los invito a que nos compartan sus experiencias al usar internet y otras tecnologías. Escríbanos a programatv@vivedigital.gov.co y visítenos en www.mintic.gov.co. Chao, nos vemos en la red.